Bienvenido chicos a un nuevo vídeo de Afrocho y hoy vamos a traer, hoy les traigo algo espectacular, algo que yo no me esperaba y que al final va a venir antes de lo que ustedes estaban esperando. Es así, ya lo habrán visto en la miniatura. Vamos a ver el Koenigsegg Gemir, el último coche de Koenigsegg que se viene al juego. Afa8 no es uno de los coches que no salen en el Afa 9, o sea, es un coche que genuinamente va a aparecer primero en el Afa 8. Quiero que le echen un ojo a su estadística, porque no es lo que muchos de ustedes están pensando. Así que ahora sí, vamos a ver la estadística. En primer lugar, tenemos un coche normal, stock de festival, de rango 1697, con ninguna estadística que nos llame mucho la atención. Bueno, un rango 1697, pero atención, porque ya nos estamos dando cuenta de la primera cosa, y es que el Koenigsegg Gemira no es Ultimate. De todos los últimos Koenigsegg que han hecho saliendo al juego, todos han sido Ultimate, todos han tenido el rango Ultimate, menos el Koenigsegg Regera, que pero este no. Este coche nuevo que acaba de llegar, que bueno, si se habrán dado cuenta de que tiene un rango de 1858, atención con esto, es un coche que realmente viene con rango de Pro. Es el primer Koenigsegg de la historia que viene a Fallout 8 con rango de Pro. Así que mucha atención a esto, porque es un detalle que la verdad ya pone un obstáculo a la hora de conseguirlo y ya habrá que tenerlo en cuenta a la hora de repente mejorarlo. Así que ahora sí, vamos a ver la estadística a Pro. A Pro tenemos un coche ya que llama más la atención. Ya podemos ver una aceleración francamente buena, aunque ya sabemos que estos coches suelen tener las estadísticas de Pro, suelen ser como las estadísticas reales. Y después, la inmensa mayoría de coches oficiales que hemos estado viendo este año y todo el año pasado tenían esta aceleración falsa, pero no, es rápida. O sea, me llama mucho la atención en este aspecto. Pero una vez más, le repito, el rango 1858 es un rango que le está fallando a este coche y mucho, pero ojalá que eso no se vea luego en el rendimiento real. Luego de velocidad, bueno, tenemos una velocidad normal, seguramente alcance los 506, 507. No creo que llegue a los 508 kilómetros por hora, pero sí creo que a los 507 podría alcanzarlo fácilmente, como el Renault RS01. Sí, tiene algo que no me termina de llamar la atención. Es un coche que el manejo es lo que me está matando. Ahora sí, bueno, vamos a ver la estadística con kit de tuning, a ver cómo sería. Y bueno, pues aquí ya tenemos un coche de rango 1000. Es que ahora ya sí me gustaría tratar con ustedes lo del tema del rango, porque es un tema que a mí personalmente ya me está llamando la atención, y no precisamente para bien. ¿Por qué 1858? Eso también creo que lo entenderán en parte por los detalles de festival, que lo daré ahora a continuación. Pero yo creo que es también para que no haya tantos mismos Koenigsegg, tantos coches de una marca en un mismo rango, porque entonces este ya sería el cuarto Koenigsegg que está en más de rango de 1859, lo cual es, hombre, llama ya la atención, porque sería, creo que Koenigsegg es la marca que más coches en ese rango tiene de todo Afa 8. Entonces, a lo mejor también ahora han preferido bajar un poco y hacer un coche muy bueno, pero con un poco de rango malo. Este Koenigsegg le falta algo. O sea, yo soy bastante fanboy de los Koenigsegg. Bueno, tengo el Jesko, los tengo prácticamente todos menos en la Viera RS. Pero ¿a dónde quieres irlos? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, me estás tintando un precio. De momento, estas son las mejoras de Kits Pro. Bueno, con kit y todo, aquí lo tienen. Es un coche que, bueno, ya me choca, porque es un coche que no me esperaba ver en este rango. Me lo esperaba un poco más alto, en 1860, 1861, incluso sería el primer Koenigsegg de este rango también, en 1861. Pero no, en 1858. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la información del festival, a ver qué nos tiene preparado bien. Ojo, 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 porque atención con lo que les voy a comentar. Todos los coches de este pase de festival, todos son premium, no hay coches gratis, la verdad, pero ahora también les diré los coches que salen, porque realmente son coches que tampoco me esperaba que saliesen gratis, simplemente por el rango que tienen. El primer coche, en el nivel 1 premium, como ya están pasando los últimos festivales, tenemos el Koenigsegg Gemera. Después, en el nivel 8 de premium también tenemos el CXR Trevita. En el nivel 14 tenemos el Koenigsegg One. Y en el nivel 20 tenemos el Koenigsegg Regera. Ojo aquí, porque este es un coche muy muy bueno, que realmente es muy caro de mejorar, pero es uno de los mejores coches del juego en términos de estadística. Y en nivel 25, atención, atención, porque saben quién está de vuelta. Así es, está de vuelta el Koenigsegg Jesko. Y esta vez, en el nivel 25, como suele ser habitual, todo un coche muy bonito, se ven muy bonitos las imágenes. Pero eso, es que al final la estadística es lo que le está fallando mucho. Y no sé, por lo menos yo creo que también le voy a dar a pasar a este coche, lo voy a quitar de en medio, porque ya tengo todos los coches que necesito, tengo el máximo rango de todo lo que puedo necesitar, todo lo que quiero ya en el juego ya lo tengo, y realmente yo no creo que me vaya a cambiar realmente mucho tener un Koenigsegg Gemira de rango 1858 cuando... Y a ustedes les digo lo mismo, si ustedes no tienen ningún coche así, pueden ir a por el Centenario, que está en 4 millones de monedas de fusión, se lo compran, tardarán en mejorarlo,
No se gastarán dinero porque se puede hacer relativamente gratuito con la tienda de multijugador y esas cosas. Y tendrán un coche de 1861. Si este es un Koenigsegg, es que es de 1858, no es lo mismo. No es lo mismo. Ustedes lo saben, yo lo sé. No nos vamos a engañar. Pero ahora sí, Gameloft, ¿por qué tenías que poner este coche en rango 1858? Sé que obviamente no es el más potente de todos los Koenigsegg, creo que el Jesko es más potente. Pero en serio, 1858. Algo que a mí sí me sorprende, le han hecho daño, parece que no le quieran, pobrecito. 1858, pero esto ya en la prueba de manejo lo veremos en detalle. Pero hay que quererle poco, porque es un Koenigsegg, pero yo antes lo hubiese puesto en rango 1770, que por lo menos se da de madre con los reyes de clase A, o lo pongo en rango 1800, pero 1858. Ojo, que también le digo que no, me puede dejar sorprendido, me puede sorprender, y al final puede ser una bestia absoluta, simplemente que con la estética de 1858, pero puede ser una bestia. Lo que eso no solo averiguaremos será en la prueba de manejo, porque bueno, ahí es donde realmente se ven las cosas, y la prueba de manejo espero poderles compartir muy muy pronto para que ustedes se hagan una idea de cómo es el coche en realidad. Este ha sido el análisis del Koenigsegg Gemera, el nuevo coche que está en camino, el Asphalt 8, un coche que la verdad me ha sorprendido, pero no necesariamente para bien, porque yo me imaginaba un coche mejor, sinceramente. Habrá que ver en la prueba de manejo a ver qué tal se ve. Las estadísticas, bueno, ya les digo, estadísticas normales, ahora por el manejo, que se siente, se ve algo raro, se ve algo extraño. Pero bueno, habrá que ver qué tal está este coche. Díganme qué opinan en los comentarios, por favor. Todos los comentarios que me pongan, yo lo intentaré leer y a ver qué les parece, cuál es su punto de vista sobre este coche. Ya les digo, les aviso desde este vídeo que esto no va a cambiar. No tiene pinta de que vaya a cambiar. En los próximos festivales van a ser casi igual que este. No va a venir el Jesko porque el Jesko sale en momentos exclusivos. Pero les digo que va a ser muchos festivales con pase de $15 y sin ningún coche. Así que aprovechen y disfruten todo lo que puedan el McLaren 570S. Del cual les dejo el vídeo ya también por aquí. Y así más o menos pues tiene algo en lo que centrarse, porque créanme que coche gratis mucho no viene. Porque eso, entonces, bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo. More than me.